hay juegos que son especiales, muy especiales, que te generan algo particular, como que te tocan una fibra sensible y se terminan ganando un lugar especial en tu corazón. A mí esto me pasó con Owlboy, un juego de aventura plataformera, medio Metroidvania pero no tanto, que tiene mucho foco en la historia y los personajes. Es uno de esos juegos que son muy emotivos, pero que además se ven muy bonitos y se juegan mejor aún. Así que nada, quería dedicarle un videito y me pareció que se merecía una Hopper Review. Vamos a estar analizando esta hermosura de juego que me conquistó desde la primera vez que lo vi. Hoy en Mission Start les voy a contar de qué se trata Owlboy. Como era de esperarse, nuestro protagonista es un niño búho, versión antropomórfica. Y lo que tienen estos búhos, en este universo, es que son criaturas muy respetadas y antiguas, guardianes del conocimiento y de las viejas costumbres, muy venerados y muy orgullosos. La cosa es que nuestro búho, llamado Otus, tiene problemas de comunicación, ¿sí? Es mudo, no sabe hablar, no puede hablar porque su cuerpo se lo impide. No puede decir una palabra. Y esto, de alguna forma, ha sido razón de maltratos y exigencias que el pobre pibe no se merecía. Su maestro lo trata muy mal, le dice que es un mudo de mierda, y ya de una te pones muy triste por Otus porque posta la pasa para el orto. Casi que se siente una desgracia el tipo. Por suerte, tiene un fiel amiguito, el joven Geddy, que forma parte de la milicia del pueblo. Rápidamente la historia se va al carajo, con un ataque de piratas voladores y la desaparición misteriosa de una reliquia que estaba escondida en el pueblo. En realidad es un poco más complicado el asunto. Hay todo un trasfondo en el cual la superficie de la Tierra comenzó a elevarse y surgieron estas grandes ciudades flotantes. A medida que avanzamos vamos sumergiéndonos más en la trama y descubrimos cada vez más cosas sobre el pasado sospechoso de los búhos, qué secretos ocultaban y cómo tienen que ver con estos artefactos que buscan los piratas. El líder de estos maleantes es el Capitán Maelstrom, un villano hambriento de poder que está rompiendo todo y se convertirá en nuestro principal adversario. En el camino nos encontramos con Alphonse, que se suma a nuestro elenco de personajes, y mucho más adelante también a Twig, esta araña falsa y mentirosa, pero que te terminás encariñando igual. Muy buen desarrollo de personajes, excelentes diálogos y una historia que te derrite el corazón son esas cosas que hacen que te involucres emocionalmente con el juego. Los cuatro protagonistas de a poquito se van queriendo más entre sí, a veces discuten, a veces pasan momentos muy lindos juntos, y es imposible no encariñarse. Además, este mundo flotante es también muy elaborado, muy rico en detalles y muy complejo. Cada lugar que visitamos tiene su historia. Todo lo que es el lore del juego está muy bien trabajado. Se han tomado la molestia de explorar los detalles y hacen que te importe, hacen que te enganches y hacen que quieras saber qué carajo va a pasar a continuación. Porque encima tenemos unos giros argumentales y unas sorpresas que son increíbles. La verdad que solo hemos raspado la superficie, esto es la punta del iceberg, señores. Contarles más sería arruinarles la experiencia a quien no lo ha jugado. Solo quiero que sepan que la historia es brillante, es inmersiva y es un deleite. ¡Ay, miren! Tiene pixel art. ¡Qué raro, Hopper recomendando un juego con pixel art! A ver, gente, hay juegos que hacen pixel art decente, hay juegos que hacen pixel art muy vago, solo por el elemento nostálgico, y luego, en el otro extremo, hay juegos que hacen pixel art con una cantidad abismal de detalle, monstruosa, bellísima y abrumadora. El pastito que se mueve, las hojas que se vuelan con el viento, las distintas capas de nubes en el fondo, los colores tan vibrantes, ya sea de día o de noche, los paisajes de Owlboy son todos una delicia para los ojos. Tiene un amor encima que ni tu mamá te quiere tanto. Y no es que son todos iguales los escenarios, hay una variedad de mapas que te caes de culo realmente. Ciudades flotantes increíbles, cuevas y templos con criaturas muy imaginativas, un diseño de personajes en general más que ingenioso. Y nada, a nivel diseño es demasiado lindo este juego, por donde lo mires te vas a encontrar con mil maravillas. El estilo de dibujo es muy caricaturesco, los personajes son muy expresivos y coloridos, cada uno tiene un esquema bien definido, usan paletas de colores bien diferenciables entre sí, cosa que los distingas con mucha claridad. Hay todo un estudio de la teoría del color y las figuras y las formas que estos tipos aplicaron al crear cada personaje. No hay NPCs genéricos y aburridos. Hasta el tipito más secundario e inútil que te puedas cruzar está hecho con un amor en el diseño y la animación que es increíble. Es hermoso, gente.
No hay mucho más que decir en este aspecto, la verdad que es brillante y yo los admiro cuando hacen cosas así porque posta. Cuando uno conoce y sabe todo el pensamiento y todo el trabajo que hay detrás, no te queda otra que aplaudirlos. Lo que hicieron es asombroso y el juego tiene muchas sorpresas por el lado de lo visual. Mientras tanto, en el apartado sonoro, contamos con efectos que buscan ser icónicos, no sé si lo estoy diciendo bien, así como la monedita de Mario o el anillo de Sonic, sonidos únicos y que sean reconocibles y memorables. No terminan de lograrlo del todo, pero casi que sí. Hay mucha personalidad en lo que es el diseño de sonido también. Vos mirá hasta qué punto se mataron diseñando y pensando cómo querían hacer el juego, ¿sí? Es un trabajo descomunal, pero bueno. Por otro lado, tenemos la banda sonora del juego y, ¡oh por Dios!, la música de Owlboy es hermosa. La hace Jonathan Gear y su trabajo es de lo mejor que van a encontrar en el ámbito independiente. Orquesta épica mezclada con pequeños, muy leves toques de chiptune. Y mucho leitmotiv, mucho tema musical que vuelve a sonar, es lo que se dice un motivo central recurrente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay temas musicales para cada personaje, que ya con los diseños y las actitudes que tienen, ya les sobraba personalidad. Pero bueno, esto es aún más complejo. La música siempre acentúa esto muchísimo más, y refleja justamente las personalidades de cada uno de los personajes, de cada escenario, de cada momento. Es muy expresiva, te hace sentir lo que están sintiendo los protagonistas, cuando están felices, cuando están tranquilos, cuando están alterados o nerviosos, enojados, etc. Es brillante, la música es brillante. La banda sonora de este juego es una obra maestra, señores. Este tipo le patea el culo a todos esos pseudo-compositores de Hollywood con sus soundtracks atmosféricos. ¡Nah! Esto es música, gente. Esto es arte. Así que posta, Jonathan Gear, un abrazo enorme para usted. Muy lindos gráficos, muy linda música, muy linda historia, pero lo más importante siempre es la jugabilidad. Y Owlboy no decepciona en absoluto. Controlar a Otus es muy simple. Podemos volar, girar como un boludo y agarrar objetos que se pueden lanzar. Y esta mecánica central da lugar a miles de submecánicas que van apareciendo a lo largo del juego. Se aplica a los puzzles, que son bastantes y muy ingeniosos, y también por supuesto a la exploración y al combate. Siempre nos acompaña alguien a partir de cierto momento muy al principio del juego. Y cuando nosotros agarramos a uno de nuestros compañeros, podemos hacer distintos ataques. Geddy, por ejemplo, tiene una pistola que no hace mucho daño, pero sí que tiene bastante rango y buena puntería. Es muy efectiva para casi todas las situaciones donde hay que luchar. Luego está Alphonse, el gordito pirata, que tiene un ataque mucho más lento, pero también mucho más poderoso. Y dependiendo de dónde disparemos, puede iluminar ciertas zonas oscuras o prender fuego todo para abrirnos camino por distintos lugares. Por último, al final del tarro está Twig, que como buena araña, dispara bolas de telaraña para atrapar a los enemigos y además sirve para engancharse a ciertas superficies en zonas muy específicas. Todos estos movimientos nos van a servir para avanzar en el juego. Es un mundo abierto que recuerda un poco a Zelda, por ejemplo, y tiene varios niveles que vendrían a funcionar como dungeons. Son laberínticas, por supuesto, y tienen su propia serie de obstáculos, como corresponde. Al principio son bastante simplonas, pero después se complican y te podés llegar a perder bastante. Hay todo un sistema de progresión muy bien diseñado, muy bien trabajado. Y hasta podemos comprar mejoras en un localcito que hay ahí en el medio del mapa, muy convenientemente posicionado. Las batallas contra los jefes, por supuesto, son épicas. Hay momentos que son inolvidables en este juego y sumándole la música y los dibujos, generan una sensación hermosísima, generan momentos memorables. Da mucho gusto jugar estas secciones, pero eso no es todo. También hay alguna que otra sección de sigilo, por ejemplo, donde tenemos que escondernos de los piratas. En especial cuando nos infiltramos en el barco enemigo, es todo muy bueno. La verdad que Owlboy es una experiencia muy completa, muy compleja y muy accesible. No es un juego extremadamente difícil, pero tampoco es una pavadita. Obviamente, cuanto más exploremos y más secretos encontremos, más monedas vamos a juntar y más mejoras vamos a poder comprar. Hay muchas misiones secundarias y también minijuegos muy divertidos que aportan un desafío extra y además nos adentran todavía más en lo que es la mitología de este universo. Los momentos finales son épicos a más no poder y te dan ganas que nunca se termine. Si sos como yo, lo vas a terminar al 100% porque no vas a querer soltarlo. Posta les digo, esto es un juego hermoso con muchísimo contenido y momentos inolvidables. De lo mejor que he jugado en los últimos años.
Oldboy es un juego que tardó 10 años en hacerse, más de 10 años, y eso se nota. La cantidad de detalle y de trabajo arduo que tiene detrás es algo que pocos desarrolladores pueden tolerar. Pero la espera valió la pena, y el resultado es un juego bellísimo y cuidado por todos lados hasta el más mínimo detalle. Se disfruta viéndolo, se disfruta escuchándolo, y se disfruta también, por supuesto, jugándolo. Tiene grandes personajes, una historia súper atrapante, pero más que nada es una obra de arte hecha por jugadores para jugadores, gente que solo quiere disfrutar de una hermosa aventura, descubrir mundos nuevos y pasarla muy bien. Además tiene un bellísimo mensaje de autosuperación y de quererse a uno mismo. Yo pienso que Oldboy cumple con todos los requisitos para ser uno de los mejores juegos de la historia, así de una te lo digo. Así que si nunca lo jugaste, no esperes más y anda a jugarlo, porque posta, vale mucho la pena. Lo podés disfrutar en PC, PlayStation 4, Xbox One y ahora también en Nintendo Switch. Y no sale caro en ninguna plataforma, la verdad que es un juego bastante barato para todo lo que ofrece. Muchachos, eso fue todo por hoy. Como siempre, quiero darles las gracias por quedarse hasta el final. Y si les gustó el video, pueden dejar un like o compartirlo, porque esa es la mejor forma que tienen de ayudarme, compartiendo. También pueden comentar qué les pareció, contarme si jugaron el juego o si no lo conocían y ahora lo quieren jugar, qué opinan del video, exprésense ahí abajo en la caja de comentarios. Si quieren ver más videos pueden suscribirse al canal o seguirnos en las redes sociales, que son muchas y están todas abajo en la descripción. También pueden pasarse por la página de Patreon como estos agradables sujetos que mes a mes nos ayudan con una moneda y son nuestros héroes. Gente, nos vemos la próxima. Ojalá lo hayan disfrutado y ya seguiré recomendándoles jueguitos lindos que hacen bien al alma. Terminen bien su día y sean muy felices. Soy Jopo y que la fuerza los acompañe.